Venturtianos, ¿cómo están? Ya saben que aquí en Venturt cumplimos sueños. Y el día de hoy vamos a cumplir un sueño enorme. Vamos a ir a cafés de perritos bebés. Somos los Ellen de los pobres, pero el día de hoy estamos aquí en Japón, estamos en Tokio, y vamos a ir a estos lugares mágicos donde te dejan jugar con perritos bebés. Literal, de eso se trata, de ir a jugar con perritos pechochitos. Vean estos perritos mini, vamos a ver si logramos entrar. Al parecer es por acá. Es por acá, no sé si recuerden la primera vez que venimos. Está como en un callejón. Esperemos que sí sea real y no nos pase nada. Este se tardó como lo mismo que el Skytree en subir como 50 pisos. Por aquí se escuchan perritos. ¡Llegamos! ¡No te pases! Ya van a liberar a los monstruitos. ¡No! ¡Hola, bebequito! ¡Miren qué bonito, bebequito! Estamos en el primer café de perritos que visitamos. Este cuesta 1500 yenes. Está muy cerca de Harajuku Street y tienen como 4 perritos que son puros pequeñitos cafés. Tienen 2 de estos perros japoneses que se me acaba de ir el nombre, pero están muy adorables. La verdad, los perros japoneses no conviven nada, pero los otros sí son muy adorables y se te acercan y te chupan la carita. Hemos llegado al segundo café de pehuitos. Vamos a subir por las escaleras. ¡Hola, bebititos! ¡No! ¡Son un chorro! Esto es muy hermoso. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito perro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito perro! ¡Hola, perrito! Llegado, ahora sí está abierto. El otro día venimos muy temprano. ¡Hola! Thank you.
rápido. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo, bonito? Y se compra el boleto desde antes y te dicen a qué hora regresar, pero siempre hay una filota para entrar. Puede que hoy sea un gran día. Aquí tienen a los pehuitos y, por ejemplo, ellos están en descanso. Hola, pehuito, bebitito. ¿Qué me está chupando los pisitos? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola, Perú! ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué chicho! ¡Qué chicho! ¡Hola, Perú! ¿Cómo estás? Ya se armó el Mario Kart, nada más que está el come galletas y los Minions también. Casual. Aquí encontramos unos pancakes, vamos a ver qué tal. ¿Está abierto o está cerrado? Creo que está cerrado. Literal, ya se vendieron todos los pancakes. ¡No! Hay que seguir a la foquita. Siempre pasábamos por aquí y estaba cerrado. Y creo que puede haber algo increíble si seguimos a la foquita. ¿Dije donita o foquita? Miren, desconectó la luz para ahorrar electricidad. Oh, por Dios. Bueno, estas son de plástico. Es mucha comidita con carita de foquita. Sí, creo que todo es de plástico. La verdad, sí esperaba una donita real. Caímos, pero vale la pena, es muy adorable la tienda. Vean todas las foquitas que hay. Pero pensé que estos pastelitos iban a ser reales cuando los vi afuera. Vean, hasta hay foquitas voladoras. Pero díganme si no parecen reales. O sea, sí parecen reales, ¿por qué ponen anuncios de donas y luego no hay donas? Miren, no vamos a entrar aquí, pero parece como un palacio de princesas. Y afuera dice que no te comas las manzanas envenenadas. Y te venden joyería para princesa aquí afuera, qué loco. Me encanta que puedes dar una vuelta en la dirección equivocada, pero no es equivocada. Encuentras calles con muchas cosas súper curiosas, ropa cool. ¿Qué rollo? Hay un pehuito robot aquí comiendo florecitas y está vestido. Vamos al Pompurín Café. Llegó la hora, vamos al tercer piso a conocer ese perrito. Amigos, llegamos a Pompurín Café, que es como un primo de Hello Kitty, también es de Sanrio, de la misma empresa, solo que él es un perrito y tiene a una amiga ardillita. Y vamos a entrar porque hay comida muy adorable. ¡Venga! Un pequeño hámster en su entrepierna. Y arriba. Es muy adorable. Es un hotcakecito perrito. Ok, muy bien. Vamos a ver qué vamos a pedir aquí. ¡Oh, por Dios! Hay un arrocito en forma de perrito. Hay como una malteada en forma de perrito. Pero esto es de cumpleaños. Estas se ven bastante buenas. Son malteadas. Estas son sodas y tienen un perrito también arriba.
Casi todo es el perrito con su carita. Está hecho de arroz, vean, está dormido. Este es un stroganoff, que es comida rusa, si no me equivoco, pero la hemos probado en Brasil. Aquí está otra. También tienen hot cakes y te regalan este vasito. Las malteadas se ven muy intensas, traen bastante dulce. Y estos de aquí son como vasitos de pudín. Vean qué adorable es todo. El pingüinito está ayudando con la miel. Y el hamstercito con la mermelada. Y el ratoncito con la sal. Y la ardillita con el huevito. Y a él se le va a caer su huevito. Este perrito puede tomar muchas formas, como bolsita o su versión peludita, versión cabezón. También hay pequeñas calcomanías muy adorables, disfrazado de frutita, comiéndose una galleta y con un osito. Y no te pases, hay calcetincitos, qué adorable está. Pero mi favorito es este, el perrito hotcake, es el mejor de todos. Las lamparitas también son perritos. Thank you. Thank you. Ok, checa esta preciosita malteada. Tiene obviamente al perrito con su boina, porque por si no saben, él tiene una boinita. No es un pedazo de pan, es una boina. Lo vemos todo adorable y viene con brownie. Estos popotes de chocolate, vienen galletas y helado. Se ve muy bueno. De este lado tenemos un adorable pudín que viene con una galleta. Ajá, también es su boina galleta. Vean, esto es miniatura para echarle miel. Y de este lado tenemos un cafecito. Tenemos... Nos dieron esta mini, mini, mini cremita. Es la cremita más pequeña que he visto. Vean el tamañito que es. Trae como 3 gotitas. Obviamente, un cubito que viene con un cotorrito. Nuestro pequeño cubito de azúcar. Me salpicó. Perdón. Y vamos a probar la boinita. Bueno, no, vamos a probar esto. Esto es pudín. Es como una especie de flan. Yo pensé que el pudín iba a ser como flan, pero no, la neta está muy delicioso y tiene para que le eches miel, que creo que en México también le ponemos miel a veces. Pero es un poquito más durito, está delicioso. ¡Es un café de Shiba Inus! Mejor letrero de toda la historia. Súbase. Súbase. Hay un pequeño robot que avisa que te vayas por el lado derecho. Vean estas monstruosidades.